Muy buenas tardes, bienvenidos a la novena transmisión en vivo de nuestro programa We Love Nogales. Recuérdense que We Love Nogales es una plataforma digital que se encarga de dar información a la comunidad y al Condado de Santa Cruz acerca de las diferentes organizaciones, individuos y agencias y los servicios que ellos prestan. En esta ocasión, pues estamos muy contentos porque tenemos a nuestra amiga muy querida, Mercedes Castro. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Y ahorita es muy importante la información que nos traes a compartir. Y primeramente nos gustaría, para ya dar inicio a esta plática y saber qué, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de ustedes como organización o como agencia? ¿Y qué es lo que tú haces aquí en la comunidad y en pro de la gente que vivimos aquí en este, en este condado? Mira, yo trabajo bajo... Católica Camiones y Services, uh -huh. y trabajo en el Refugio de Violencia Doméstica aquí en Nogales, Arizona. Tengo 10 años trabajando en el refugio, uh -huh. lo mismo que yo tengo allí mismo, uh -huh. ¿no? Los 10 años el refugio, los 10 años que tengo yo allí uh -huh. coordinando el refugio. Este, la misión de nosotros es proveer la seguridad a las personas que llegan al refugio, tanto a las madres como a los niños que llegan que han padecido violencia doméstica. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de, dom de, de violencia doméstica? ¿A qué te refieres? Violencia Ajá. doméstica viene siendo uh, cuando sufren agresión, cuando uh -huh. sufren física, económica, uh, sexual uh -huh. y emocional, que yo creo uh -huh. que es la que más duele el emocional porque uh -huh. las heridas nos quedan en el corazón. Fíjese, son 10 son años que has estado trabajando aquí en Hogales y el es tiene aquí el mismo tiempo que tú tienes trabajando aquí en Hogales. Sí, ¿El tiene el, el uh -huh. mismo tiempo. Yo entré como programa y porque antes teníamos uh -huh. el programa donde trabajábamos dentro del refugio y habíamos cinco personas que trabajábamos y una case manager. Uh -huh. Entonces, hace cinco años bajaron, bajó la economía uh -huh. y tuvimos que... que Quitar a esas personas y quedamos solamente dos. Uh -huh. Para ese tiempo yo ya era la case manager. Uh -huh. Entonces me quedé yo y Norma García, que es mi asistente. Uh -huh. Entonces dos personas nada más llevamos adelante el refugio. Uh -huh. Cuando hablamos del refugio, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Que ¿Es una casa? Es qué una es? casa, uh -huh. así como tu casa, con uh -huh. dos cuartos grandes, un cuarto chico. Y lo, y lo dividimos, tenemos dos programas dentro del refugio es uno que se uh -huh. que es el um, emergency shelter que es un cuarto de emergencias y el otro dos son transitional house son casas uh -huh. les llamamos casas pero son cuartos grandes donde um, en el, hace cuenta que entras al hospital y es el cuarto de emergencia entras uh -huh. ahí primero de uno a siete días Okay. De ese uno a siete días vas a, vamos a hablar contigo, uh -huh. te vamos a canalizar, vamos a ver cuáles son tus planes, uh -huh. porque a lo mejor te quieres ir a los cinco días o a los dos días uh -huh. te quieres mover de Nogales según tu caso. Claro. Según el, el riesgo que tengas uh -huh. también aquí en Nogales. No sabemos qué tanto riesgo traes uh -huh. no, o a lo mejor si sí te quieres quedar en Nogales. Uh -huh. Entonces, si hay campo en el transitional house, te damos chance a que cambias al Transitional House para que si traes un trabajo, pagues una pequeña renta y puedas ahorrar dinero para moverte a la comunidad y uh -huh. puedas rentar tu propia casa. Y hacer ser autosuficiente. Y también uh -huh. trabajamos junto con Housing, uh -huh. entonces igual podemos irte a, a hacer una aplicación uh -huh. para que eh, puedas aplicar allí con Housing uh -huh. a una vivienda. A pues, una con vivienda. subsidio, ¿verdad? Sí, claro. Uh -huh. Y al mismo tiempo uh -huh. trabajamos con todas las agencias aquí en Nogales. Yo les digo, mis primas o mis familiares, uh -huh. porque dependiendo del caso de cada de cada familia, las vamos incorporando a cada agencia para que nos vayan ayudando a sacarlas adelante uh -huh. Oye, eh, Mercedes aquí, aquí aprovechando verdad que estás aquí con nosotros sí. ¿Cómo una persona te puede dar cuenta que está siendo víctima de violencia? ¿Cuáles son las características que las personas esas en común tú, tú ves o te platican o, o estás atendiendo? Mira, ¿Ah? la mayoría de personas uh, llegan a mí porque ya sea me oyen en la radio dar una plática, uh -huh. este, y se acercan a mí, o doy uh -huh. voy, doy pláticas y se acercan a mí porque todavía aún no están seguras, aunque lo están viviendo. No se dan cuenta. No se dan cuenta. Uh -huh. Traen la manga larga, ¿por qué? Uh -huh. Porque traen los peiscones o traen uh -huh. los golpes. Okay. El autoestima hasta el suelo. Uh -huh. No se diga que el autoestima se te va hasta el suelo porque no crees ni en ti mismo. Uh -huh. Este miedo, porque vas a salir y vas a dar un cambio. Si pensándola bien, dices tú: Pues voy a salir de mi casa, voy a sufrir y no voy a tener para la renta, no voy a tener para, para mantener uh -huh. a mis hijos, va a ser otro cambio de escuela, uh -huh. ¿dónde me van a ayudar? Y creemos uh -huh. que no va a haber salida. Uh -huh. Las personas estas que sufren de violencia, el abusador las tiene. También detectadas. ¿Por uh -huh. qué? Porque du duermen y se levantan con esas mismas personas y les uh -huh. saben el, el botón, uh -huh. ¿tú ¿sabes? El claro. botón donde les van a aplastar y, y, y saben bien uh -huh. les, cómo decirles e implicarles miedo uh -huh. para que estas personas no traten de buscar ayuda o no traten porque crees que no tienen amigos. ¿Por qué? Porque no quiere que la persona esta hable con otras personas y uh -huh. le diga, estás mal. Uh -huh. sufres violencia y vamos claro. te voy a decir otro, otra otra uh -huh. cosa no no na, nada más con el esposo o el novio como comúnmente uh, me preguntan ah pregunta. fue con el novio fue con el esposo no uh -huh. en todas las familias muchas veces hay uh -huh. violencia en los trabajos hay violencia uh -huh. hay el control uh -huh. sí. entonces qué es lo que debe de hacer uno como persona que está en este en esta situación o si conocemos a alguien o a un amigo, ¿cuál es que la recomendación? ¿Es ¿Qué se puede hacer? La puedes referir. Ahorita puede hay referir. muchas uh -huh. personas que se dedican a ayudar a este tipo de personas. Uh -huh. De hecho, tenemos ahora de que cuando vas a una clínica del doctor, uh -huh. lo primero que te preguntan es, ¿sufres de violencia? A mí me encanta uh -huh. porque ahora vas a una cita de doctor. Cuando vas a una cita de doctor... A, no esperas esa pregunta, no esperas, ¿sí? ¿verdad? Porque porque ahí entras solo. Sí, claro. Y uh -huh. es la oportunidad de preguntarle. Y me han llamado a hablar con esas personas porque ahí sí sí te dicen sí. Ahora uh -huh. si tú me conoces a mí igual puedes decirle, sabes qué habla con Mercedes o habla con la persona uh -huh. que está en Mariposa y, y la puedes referir a mí y yo puedo también salgo a, a hablar con estas personas uh -huh. a la comunidad aunque no estén en el refugio. Claro. Oye, Mercedes, ¿tienen algún número al cual la gente se puede comunicar? ¿Algún número a un hotline o algo así? Algo sí, de referido? nosotros tenemos uh -huh. una crisis, una línea de crisis las 24 horas. Uh -huh. Es el 520-287-2107. Okay. Y ahí les van a dar información a, de, a lo que pueden hacer y los pueden referir también y, puede, y cómo actuar, ¿verdad? Claro uh -huh. que sí. Sí. Ah. sí. ¿Cuál es la pregunta que tenemos, Edgardo, del público? Uh -huh. Sí, la, la pregunta que nos están haciendo ahorita, verdad, la, la gente que nos está viendo por a través del, del, del Facebook, nos pregunta si se recibe nada más a la esposa o a, o a la mujer, perdón, o a una esposa, pues ya estoy hablando de esposa, ¿no? <laughs> sí, dijiste, sí. <laughs> a la mujer o a la mujer con los hijos ¿no? o al esposo diría yo también. <laughs> sí. no, 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 recibimos sí. a, la, a la mujer con los hijos, uh -huh. nada más que el, el, el más grande sea menor. 17 años. 17 años para, no para hombres, llegado, ¿eh? para niños, ojo, jóvenes. También uh -huh. quiero decirle, no, no, nos, no nos importa estatus legal. Ok, algo muy importante, ¿verdad? Uh -huh. La gente que sufre este tipo de, de violencia o de situación, pues... De que no se fijan en el estatus legal, ¿verdad? Siempre se para poder pedir... Así que ese no sea una excusa o algo que los pueda detener, ¿verdad? En ese aspecto. Porque es una de las uh -huh. cosas que muchas veces no piden ayuda uh -huh. por el estatus legal. Creen que al salirse de allí uh -huh. no van a tener derecho a buscar ayuda porque no, no tienen estatus legal. Uh -huh. Aparte del refugio de, uh -huh. y, de, y de un lugar pues donde ellos pueden estar en, en confianza y, y, y bien uh -huh. atendidos, también se les, ofrece, se les ofrece otro tipo de ayuda, ¿verdad? Me refiero como acompañamiento para las cortes y ese tipo de situaciones o órdenes de, restric de restricción. Así es, uh -huh. los acompañamos a corte, los acompañamos a órdenes de restricción. De uh -huh. hecho me han tocado muchachas que llegan al refugio y no traen familiares y les toca ir al parto, yo voy con ellos o norma. Okay. Uh -huh. Este nos toca llevarlas al consulado de México, nos toca llevarlas a mariposa, nos toca llevarlas a diferentes partes a donde tienen que ir. Porque es muy importante guiarlas. Muchas uh -huh. veces no, no no saben ir a las partes, ni claro. a dónde están también. Sí, pues a veces, muchas veces se encuentran en una situación donde pues nunca han podido salir o están muy, muy muy uh, digamos, cautivas, ¿verdad?, en su hogar y no, no les dan mucha oportunidad de salir y no saben ni hacia dónde van, ¿verdad? O pues, vienen ah, de otra parte. O vienen de fuera también huyendo, ¿Mm? tal vez. Sí. Uh -huh. O cambian de refugio. A veces, por ejemplo, de Sierra Vista se traen a una persona para acá o. O si tienen peligro una de mis de las víctimas uh -huh. muchas veces los tenemos que cambiar de refugio. De refugio. El refugio o el shelter pues, es es, es uh, digamos no se sabe dónde dónde, dónde no. está verdad es, es muy privado y muy y muy y muy seguro. Sí. Uh -huh. sí pues tiene que ser muy importante. Sí. Por seguridad uh -huh. a nosotras mismas y a uh -huh. las personas que están allí. Que están ahí, tienen que estar también. Sí. Muy bien. En, en, en este caso, por ejemplo, a, está, me estás hablando de que se les ayuda con, con lo que son de, de acompañamiento a las cortes, órdenes de restricción, e inclusive también se puede incluir inmigración en, en caso de, de, de… Sí, claro que de, sí. De, hay, okay. una, hay una licenciada uh -huh. bajo la agencia de nosotros, tú okay. ya sabes. Uh -huh. Entonces, um, ahí podemos irle a preguntar, se puede uh -huh. hacer una cita… Y depende del caso, ahí le va a decir la licenciada si, si, si puede calificar o no. Ahí sí ella les va a decir si califica o no califica. O sea, voy a ser muy directo ahorita. O sea, en otras palabras, si una persona las tiene aquí amagado, amagado o amagada, porque los papeles, porque no te lo vamos a dar. O sea, es, eso pues es, es un abuso, obviamente, ¿verdad? Claro que sí. Y muchas sí. veces hasta se, les, se les maltrata. Entonces, es, también se les puede recibir ayuda por ese lado, ¿verdad? Claro que sí, uh -huh. existen las lluvisas. Las lluvisas. Ok, entonces esas son las que también, pero tienen que reportarlo, obviamente, ¿verdad? Sí, tienen que reportar, uh -huh. tiene que haber también reportes del uh, policía también, uh -huh. en los abusos que han tenido, no, que no tengan miedo. Claro. No tengan miedo a hablarle a la policía, que no tengan miedo uh -huh. a hablarle al sheriff, que no tengan miedo porque um, las opciones aquí están, uh -huh. las ayudas aquí están, uh -huh. las ayudas existen, uh -huh. nada más que muchas veces tenemos, es más el miedo lo que nos gana. Sí. Qué importante es que existan este tipo de, de agencias, ¿verdad? de organizaciones que ofrecen este tipo de ayuda, porque a pesar de que no se habla mucho o, o, o pone que si sí se menciona, o sea, pues muchas veces no lo vemos así directamente como nos, te estamos preguntando aquí en, en, un, en una plataforma digital abierta y donde la gente pues puede acceder y agarrar información de lo que estamos hablando eh, y que sepan pues que hay opciones, ¿verdad? Hay opciones y que existen aquí en, en la misma comunidad. Eh, qué bueno que nos, nos, nos refieres en, en, en este caso y nos da los teléfonos, pero también tengo una pregunta. El shelter, ¿cómo se mantiene? ¿Quién tiene esa ayuda? Eh, pues está uh -huh. bajo Catholic Services, uh -huh. y Services uh, y mi supervisor escribe grants uh -huh. para poder agarrar ayuda para mantenerlo. Uh -huh. Aparte un poquito el gobierno, claro. nos han bajado un poco el dinero, pero ahí vamos. Otra de las cosas que yo, yo me dedico personalmente es uh -huh. ir a dar presentaciones en la comunidad, darme uh -huh. a conocer en la comunidad. Cuando me, yo entré de case manager... Uh -huh. Al año que entré a trabajar al refugio, me uh -huh. hice case manager, o seis meses, me hice case uh -huh. manager. Una de mis metas era darlo a conocer, porque nadie sabía que existía ni los policías, uh -huh. ni nadie. Yo no veía que dejaran ninguna donación. Uh -huh. Entonces me di a la tarea de andar por la comunidad, de ir con el procurador. No teníamos ni carro. El procurador claro. le, me, me dio una VEN para que yo uh -huh. pudiera traer las donaciones y lo que pedíamos. Eh, para que pudiéramos traer a las víctimas a los doctores, llevarlas al uh -huh. doctor y todo. El, el procurador trabaja muy, muy junto conmigo uh -huh. y es el que me ha brindado mucha ayuda, lo wow. reconozco. Y desde entonces trabajamos así y trabajo recibiendo a donaciones de la comunidad. Uh -huh. Hay personas que me encuentran y me dicen, pues... Mercedes, es que necesitas, a veces no es dinero, uh -huh, me claro. regalan almohadas, me regalan uh -huh. este que cobijas, me regalan este toallas, uh -huh. el uno de los hoteles me ha regalado toallas y, oh, sí y cosas uh -huh. para cosas uh -huh. para el refugio que yo nunca digo no porque a la misma vez que las personas salen del refugio este, les damos las cosas. Claro, porque también las ocupan. Van a empezar su casa. De hecho, Mercedes, aquí tengo una lista que, que ahorita por pues, la recibí de tu parte, que son la lista de cosas que se necesitan. Si me permite, pues lo, se las voy a, se las voy a leer, porque pues si nosotros tenemos la oportunidad de poder ayudar a este refugio, ¿verdad? Eh, pues, ¿por qué no lo hacemos, verdad? De hecho, aquí les voy a leer la lista de las cosas que se ocupan en el refugio, en el shelter de, de violencia doméstica. Tenemos rollo de servilleta, papel de rollo, cepillo de dientes y pasta. Zapetas de todas zapetas de todas tallas, tampones y toallas sanitarias, bolsas de, para la basura, jabón para trastes, jabón para la ropa, champú y acondicionador, peine y cepillos para el cabello. O sea, eso es uno de los, de los artículos principales, ¿verdad? Que, que se ocupan de inmediatamente. Sí, de hecho, Ajá. yo cuando me dicen Mercedes, dime qué necesitas, no más piensa en tu casa. Piensa en Que usas en tu casa. Uh -huh. Todo lo que usas en tu casa nosotros lo usamos. Todo lo que usas uh -huh. en tu casa, nosotros lo usamos. Y hay personas que ya así nomás me dicen, mira Mercedes, aquí te tenemos una bolsa de champús, aquí te tenemos una bolsa de, de papel del baño, zapetas, ya ves que tú me has hecho donaciones uh -huh. cuando tienes. Uh -huh. Y todo eso nos sirve, todo eso uh -huh. nos sirve porque no gastamos en esas cosas en el mes. Entonces ya nos damos uh -huh. una un ahorro, ahorita el refugio lo tenemos lleno, cuando se me hace un poquito también difícil es la Navidad, porque es, es, es muy triste, o sea, para mí ver a las familias en un refugio en plena Navidad, claro. entonces hay que buscarle uh -huh. regalos a los niños, hay que ir a tocar puertas, porque hay que hacerle la Navidad a esos niños uh -huh. también, y se me hace un poco duro para ellos estar en un refugio. Claro, pues de hecho, que tratas de que el shelter seas un poquito más como su, su, en su casa, ¿verdad? Como podían tener su fiesta, Ajá. su Navidad, una celebración. Así es. Y todo, pues eso es muy importante. Eh, ahorita ya platicamos acerca de las características de una relación abusiva o de, de violencia. Eh, y aquí hay una pregunta, ¿verdad? Que estaba leyendo aquí. ¿Quién está en riesgo de, de violencia doméstica? Todos estamos Todos en riesgo. estamos en riesgo. No importa Ajá. si somos hombres, si son mujeres, si son niños, si son. Teenagers y son lo, uh -huh. cualquiera, estamos a riesgo uh -huh. de la, mujeres de la tercera edad, hombres a tercera edad. De uh -huh. hecho, te pues, ahorita te estaba comentando uh -huh. que muchas hoy en día, hasta hombres que se uh -huh. están divorciando o que están dejando una relación, me hablan para platicar conmigo. Que uh -huh. era raro antes que un sí. hombre se atreviera a marcar uh -huh. la hotline y decirme, Mercedes, uh -huh. yo quiero platicar contigo, estoy en crisis, mira, uh -huh. esto me está pasando, no me dejan ver a los niños, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo apelar? Entonces, es uh -huh. muy importante que todas las personas sepan que uh -huh. hay ayudas, sean hombres o mujeres. Claro, ¿verdad? O sea, que el, el abuso se puede dar en ambas partes. Claro que sí. Y uh -huh. ahorita yo creo que es mitad y mitad. Sí, wow. Sí. Yo, yo pensaba que era más, más el abuso, fíjate, no, o, o no se son... dice mucho, eso es verdad, sí, por parte de los hombres. Sí, sí, sí. Es, es, uh -huh. es contado los que me uh -huh. hablan, pero sí se me ha uh -huh. hecho muy diferente, porque yo creo que en los últimos tres años sí he tenido uh -huh. clientes hombres. Hombres también. También. Uh -huh. Wow. Sí. Pues mira Mercedes, qué importancia y qué, qué, qué bueno platicar contigo. Uh, eh, so, sobre esto, ¿verdad?, de nuestra casa y lo que es el, la, el shelter para do, de violencia doméstica, eh, sea de antemano que trabajas con muchas organizaciones, ¿verdad?, y me, ahorita como mencionaste, trabajas con la policía, el sheriff, también tienes de ellos referencias y podemos referir a la gente que va ahí, es lo que me comentabas. Sí, de uh -huh. hecho, cuando ellos tienen uh -huh. una crisis, ah, mmm, las refieren uh -huh. conmigo, o si las llevaron al hospital, uh -huh. que fueron golpes, uh -huh. ah, y están en el hospital, Cualquier hora vamos al hospital, ya sea Normo y yo, este, hacemos entrevista con la persona, con la víctima, les ofrecemos los servicios uh -huh. y todo depende de la víctima. Aquí te voy a decir algo muy uh -huh. importante. Sí. Este, yo puedo ver la escena de lo que acaba de pasar y puedo estar con el policía y el policía me puede decir, Mercedes, es que ella necesita de moverse contigo, miren el peligro que está, pero si yo llego a ti y tú eres la víctima uh -huh. y te estoy dando todos los servicios y tú me dices, no. Yo me voy a devolver. Uh -huh. Entonces, tú nomás sabes por qué te tienes que devolver. Yo, sí. yo no soy nadie para irte a decir, no, no, pues vámonos. Yo no, o sea. Nadie es a la fuerza. No, cada Ajá. quien tiene que tomar su decisión. De hecho, he tenido casos uh -huh. que les he tenido que ayudar a salir de su casa, de planear la salida. Claro. De planear la salida porque es difícil uh -huh. la salida. Es difícil los cambios, uh -huh. son difíciles. Y para hacer un cambio así es, es de pensarse, en salirse con tus niños. Es un uh -huh. cambio tremendo. Yo les digo, son bien, bien, mujeres con muchos pantalones claro. para poder uh -huh. hacer eso, porque uh -huh. es un cambio tremendo. Te imaginas dejar uh -huh. tu casa, tú nomás acuérdate donde duermes, uh -huh. tú acuérdate donde tienes tus pantuflas, donde tienes tus pijamas, el pedacito donde te sientas en tu casa. Todos tenemos algo que nos gusta uh -huh. y dejar todo esto de un día para otro y volver a empezar de cero. Claro, es muy difícil. pero se atreven, uh -huh. muchas últimamente hemos tenido el éxito que han salido, yo creo que el 95% uh -huh. es éxito, el 5% no te voy a decir que no es éxito, pero sí uh -huh. vuelven. A veces uh -huh. sí trabaja y se refieren a los círculos de paz y llevan uh -huh. a, a consejería juntos y vuelve a trabajar. Uh -huh. Trabaja. Y me da mucho gusto cuando yo veo a mujeres que que han salido adelante, ya sea con el mismo esposo y han ido a pláticas y han tratado de componerse. Uh -huh. Y también las que han tenido mucho éxito solas con sus hijos y, y viven muy en paz. Claro, yo creo que la tranquilidad pues, es un precio pues, muy, muy grande, ¿verdad? Que, 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 que uno puede obtener. Y no es fácil uh -huh. cuando recién llegan al refugio con tus y niños porque uh, les notas a los, a los ojos a uh -huh. los niños la tristeza, muchas veces no hablan por días porque ellos no se querían venir al refugio y cómo van a tener ese cambio al poco tiempo. Ya los uh -huh. ves sonriendo, ya los ves diferente, ya, ya a lo mejor antes el shock que traían porque se vinieron uh -huh. y empiezan a comprender el por qué están ahí y empiezan a darse cuenta, como tú uh -huh. dices, la paz en lo que están, la sí. paz en lo que están viviendo, el cambio que dio a su vida, el giro que dio uh -huh. su vida junto con su mamá, de ver a su mamá más tranquila. Y los... Y los abusos más fuertes son los sexuales. Wow. En los no niños, como el de las mujeres. Sí, no. a mí uh -huh. se, es lo que se me hace más difícil. Uh -huh. De veras, a mí me duele mucho cuando veo un niño abusado. Yo creo que a cualquiera le dolería, ¿verdad? Son, son los más susceptibles. Y son los que, pues, que sufren también, igual que todo mundo, ¿no? pero pues, son los más inocentes. Claro que sí. Mercedes, qué bueno que nos hablas pues, tan claramente sobre esta situación, que de repente a veces pues, no, 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 se, no se escucha, pero es la realidad. Qué bueno que nos la das a conocer, nos las das a describir claramente cómo es y que sepan pues, que la gente tiene opciones. Tienen opciones uh, aquí mismo en la comunidad y que se acerquen, porque sé que existen otros shelters también, ¿verdad? Aparte que ten, hay aquí en Nogales, hay en, en Tucson, hay en Sierra Vista, ¿Sí? hay en Yuma. En diferentes en, partes en, hay. En todo el, hay, el hay estado. refugios, uh -huh. nada más que a veces están saturados, entonces claro. se tiene que hablar. Um, uh -huh. Por ejemplo, aquí conmigo, muchas veces la de las agencias me hablan con días y uh -huh. ya traen a alguien que quieren llevarse al refugio, entonces ya empezamos a ver a buscar campos sí, claro. para poderlas para... recibir. Y es muy importante como tú dices, uh -huh. pero sí, lo que yo me he dado cuenta es como uh -huh. todavía muy difícil hablar de esta situación. A mí uh -huh. me he dado cuenta que es difícil que te abran las puertas para hablar de violencia doméstica y más en iglesias. Más uh -huh. se me ha hecho más difícil tocar puertas. Okay. Este, uh -huh. puedes ir a una en una iglesia nomás me tocó uh -huh. ir a hablar este yo mi idea es ir a dar no sé mi, una uh -huh. de mis ideas es a dar donde dan las pláticas para cuando se van a casar y dar una pequeña ah, plática, plática de violencia no he llegado allí quiero uh -huh. ir a, a, a dar pláticas pues que Se deberían de incluir fíjate sí una vez estás, así como van preparando a las personas Ajá. es no, no, no afecta a nadie pero uh -huh. como te estoy diciendo hay muchas personas que tú le llamas le dices yo trabajo en violencia y ya, ya ahí viene la Mercedes la, no, uh -huh. ya va a hablar de violencia y otra vez y así pero es una sí. cosa que si sí pasa uh -huh. o a lo mejor lo están viviendo y no quieren oír o no sé pero le uh huyen le voy a bulto, me, ¿no? Mercedes, me, me hace curioso que ahorita que me estás mencionando que cómo a veces hay personas, ahí viene la Mercedes y me va a hablar pero cómo hay mujeres y cómo hay familias que te ven también como un ángel ay, <laughs> ay no, no. es que dime, dime si no es cierto, o sea, no. cómo te lo han dicho Sí, eh, sí, es dicho. que también o sea son, son los dos lados de la moneda, ¿verdad? O sea es cuando una persona no está en esa situación, pues tal vez no lo está viviendo, pero quién sabe su, si su vecina, si su hija, si su si su hermana o alguien verdad muy allegado lo está viviendo, entonces deben de estar preparados y debemos de conocer cuáles son las opciones. Mira lo uh -huh. que pasa también es que muchas veces um, vamos y le contamos a la persona no adecuada Me he dado uh -huh. cuenta que ha habido personas que me dicen esto yo se lo platiqué uh -huh. a mi hermano y me dijo que estaba loca o se lo platiqué no sé a quién y, y no supo decirme para dónde agarrar y luego uh -huh. empiezan a decirme ah ya va a empezar con lo mismo y, sí. y cuando uno sale de la violencia uh -huh. te voy a ser franca muchos familiares y amigos se nos van de nuestro lado uh -huh. porque este sales de la viol quieres salir de la violencia y ya no te quieren oír uh -huh. entonces te huyen y te huyen. Entonces, tenemos que llegar a las personas que de veras te van a dar una, una recomendación, uh -huh. una recomendación correcta para dónde te tienes que uh -huh. ir. Claro, claro está. Um, Mercedes, ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Algo que crees que no te pregunté? ¿Algo que sabes que es importante que podamos conocer y que nos puedas compartir? Sí, mira, uh -huh. yo te quiero decir que, como ahorita dices que soy un ángel. <laughs> <Mala No sé. risa> mira, lo que te quiero decir uh -huh. es que... Um, Tratamos de hacer una pequeña diferencia. Una sí. yo, yo, siempre la Mercedes dice, quiero hacer una diferencia en esta mujer, cuando yo la veo, cuando llega con los niños, uh -huh. este trato de hacer una diferencia, de ir a ver cómo están todos los días, de uh -huh. entrar al refugio, si a tomar un café, si el niño fue a la escuela, sí porque no uh -huh. fue a la escuela. Uh -huh. Este, dicen que oyen mis tacones, y lo empiezan a voltear a ver ahí viene la Mercedes, pero uh -huh. me encanta incluirme en la familia y ver cómo van los los avances. Entonces, algo que quiero agregar es uh -huh. también que no tengan miedo, que no uh -huh. tengan miedo que uh, estas situaciones las vivimos a diario. Este, uh -huh. estas situaciones se viven, es cierto, la violencia existe, aunque uh -huh. muchas veces la queríamos tapar con muchos sacos, uh -huh. pero la violencia existe con y muchas caras. Porque muchas veces nos vemos muy contentas y no sabemos lo que estamos viviendo. Viviendo realmente. Ajá. Uh -huh. Entonces, la violencia existe y las ayudas existen. Y las personas como yo existimos. Uh -huh. Existimos aquí en la comunidad. Hay muchas personas que ayudamos en la violencia doméstica y muchas personas que están atrás de mí que me apoyan. Claro, sí, es muy importante tener ayudar. un equipo, ¿verdad? Sí. Un equipo y tener muchas organizaciones también que te respaldan y te, te, te ayudan con, con referencias. Sí, ahorita uh -huh. que estaba en una junta en uh -huh. la corte, estábamos hablando sobre las ayudas en la comunidad y les estaba diciendo que somos como una familia. Lo bueno que aquí en Nogales es chico, nos conocemos uh -huh. y tenemos que hacer, un, tú lo sabes bien, sí, un poco claro. de política donde quiera, uh -huh. para poder que nos abran las puertas. Entonces es una de las cosas que trato de cuidar en la comunidad de, de tener una buena um, una buena relación uh -huh. con todas las agencias para que se me puedan abrir las puertas para la, para mis residentes que tengo en el refugio o para las personas que tengo fuera del uh -huh. refugio porque también atiendo como te digo personas fuera del refugio como las que están adentro claro les Vos. doy citas y voy y los atiendo okay. Mercedes, pues muchas gracias por compartirnos toda esta información que es tan importante y como dices tú, ¿verdad? La violencia existe, hay que encararla, hay que saber que existe y también sa sabemos, gracias a ti, que hay opciones también, ¿verdad? Sí. Para para, para contrarrestarla y para poder salir de esa situación. Así que me gustaría que me repitieras de nuevo el número, el número lo cual la gente se puede comunicar. Muy bien, uh -huh. es a 520… 287-2107. Y mi nombre es Mercedes Castro. Pues no sé si tengamos alguna otra pregunta de, de los gente del... Pues dice uh -huh. aquí que este, eh, mucho ánimo. Uh -huh. Es lo que te comentaba, ¿verdad, Mercedes? Es cierto que te están diciendo aquí en las redes de que se necesita mucho, que tengas mucho ánimo, que se necesita mucha entrega y convicción para hacer el trabajo que haces. Y creo que una de las preguntas que te hice fuera, fuera de, de, de cámara, ¿verdad? Ayer te estaba preguntando que si cómo le haces, pues para que tú pudieras uh, vivir esa situación, que de repente, que no quedártelo contigo, con contigo ese problema y que no te afectara tanto y que realmente le pudieras ayudar a las familias, ¿verdad? ¿Qué es lo, lo que, que haces? ¿Qué? A lo primero sí me afectaba muchísimo, sí. y, a, a, y les voy a decir la verdad, hay casos que sí, a lo mejor sí me los llevo conmigo en sí. la bolsa de mano o uh -huh. donde tú quieras, y lo de los niños, eh, eh, a, allí es donde me los llevo en la sí. bolsa uh -huh. y en, en mi corazón, ¿verdad? Porque digo, ¿cómo puede ser posible? Pues sí es posible, uh -huh. pero trato un poquito de separar. ¿Es difícil? Sí, porque es más uh -huh. tiempo... Yo creo en mi trabajo, que en mi casa, uh -huh. con mis hijos y con mis nietos que tengo, uh, pero sí trato de dividirme un poquito en mi familia y un poquito en mi vida personal. Claro. Porque hasta ahora yo creo que le estoy dedicando un poquito a mi vida personal uh -huh. porque siempre le he dedicado más tiempo a mis hijos, uh -huh. a mis nietos y yo creo que el 70% a mi trabajo para que pueda dar éxito este refugio porque si no trabajara como trabajo. Uh -huh. El, el, el refugio ya estuviera cerrado, no tuviéramos claro, uh -huh. donaciones, uh -huh. no, tuviéramos, no nos hubiéramos dado a conocer. Eso sí, lo admito, que si no anduviera por donde ando, el, el refugio ya se hubiera cerrado, uh -huh. porque siempre me decían: si no hay fondos, vamos a cerrarlo. Y yo me quedaba pensando en las mujeres, me quedaba uh -huh. pensando en los niños: ¿qué va a claro. pasar con las familias? ¿Qué va a pasar uh -huh. con esas familias que están sufriendo violencia? ¿Va a haber menos opciones? Uh -huh. Entonces, sí me he entregado mucho al trabajo, sí es cierto. Claro. Y pero pues ha sido importante porque si no de esa forma, pues el refugio no existiera, ¿verdad? Así es. Esa opción para la gente. Eh, pues ahí les encargamos, ¿verdad? Que este refugio existe, pero también lo ocupa pues, de donaciones. Así que si ustedes tienen la oportunidad de poder ayudar a este refugio ya sea con, con cosas para que usamos mismos en la, en la casa verdad ah, ya, como la lista que les di de jabón de pasta de dientes pues siempre son siempre bienvenidas y también pues recuérdense que Mercedes hacen una actividad anual donde hacen una comida verdad eh, comúnmente el mes de octubre, el mes de octubre ajá. hago el geobeon que me okay. meto a la cárcel un día Oh, ok. ¿Te acuerdas que me metí sí. en la cárcel y me iban a bueno, Y tenemos y me que, que pagar, para, salir, sí, pagar el bail, pagar ¿verdad? Para que salga yo de la cárcel. El año pasado uh -huh. hice la comida porque cumplimos 10 años, el refugio y yo. Oh, Lo okay. cambié uh -huh. para noviembre que cumplimos 10 años. Me puse muy contenta porque cumplimos 10 años. No, pues claro, felicidades. Y dijo, Gracias, tuvimos las te tuvimos ahí en la comida vendimos uh -huh. los boletos el procurador nos ayudó con la comida fue en la corte uh -huh. sí, estuvo muy bonito el evento y este año este año voy a descansar no voy a hacer evento uh -huh. me dijo mi supervisora que este año podía descansar uh -huh. no hiciera evento pero uh -huh. como te digo ya he recaudado yo creo que en estos dos meses uh -huh. unos 15 mil dólares bueno. de donaciones pues mira, las donaciones son bienvenidas y las, pues, las siguen aceptando. Claro y cuando te sí. matan en la cárcel, nos avisas y nos avisas para, para, para anunciarte y para que vayamos a rescatarte. Y así, sí. cuando tengas también otro evento en el que podamos participar, pues con mucho gusto lo pues hacemos. Muchas gracias por verme uh -huh. invitado. Mira, me da mucho gusto porque de esta manera las personas se dan cuenta de las personas que estamos en la comunidad, que existimos. Uh -huh. Y que pueden acudir a nosotros, como claro. que puedan, ya sea por medio de mariposa, preguntar por mí en el Consulado de México, donde sea, pueden preguntar por mí. Y acabo de dar el número de teléfono uh -huh. para las personas que estén interesadas. Donde también, antes Adelante. que se me olvide, pueden dejar donaciones. Es en la bombera enseguida del City Hall. Ok, en la bombera me aquí dejan principal. muy también, bien donaciones y uh -huh. yo voy y las recojo. Perfecto. Entonces, mira, lo, lo, lo importante también de esta entrevista y esta información que estás compartiendo con nosotros, pues se va a quedar grabada en lo que es la página de, de, de no gales aquí en el Facebook y también se queda grabada en, 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 lo, en el YouTube. Así que la gente va a poder seguir accesando y si ustedes conocen a alguien pues que esté en una situación o que crean que puedan tomar ventaja pues de este servicio, pues que accesen verdad a nuestras páginas y que, que te busquen, y que nos busquen ahí para que se sientan también confiados y que a través de las redes también se puedan enterar de lo que está pasando aquí en Hugales. Pues más que nada agradecerte de nuevo. Mil gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Dar esta información que es tan importante para las familias y para mujeres y, y familias, ¿verdad? Sobre todo. Y pues estamos en contacto. Cualquier pregunta, háganos saber. Y pues les agradecemos su atención. Y nos vemos la semana que entra con un programa más de We Love Nogales. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Un honor estar aquí con ustedes. El placer es de nosotros. Sí. Gracias.